Juventus contra Real Madrid. Arrancamos el partido. El balón va hacia adelante. James Rodríguez. Pirlo. Adelanta bien la pelota. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Abre la defensa con este pase al hueco. Barzagli. Evra. La patea hacia adelante. La juega y filtra el balón. Esa no era una pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajar. Y acá viene el pase largo al espacio. Gran pase y el disparo fue bueno. Pero grandísimo balón filtrado. Todo el mundo distraído. Penosamente no acabó en gol. Me gusta la forma en cómo están jugando, ¿eh? Están metidos en el partido y los remates a gol han ido en aumento. Cristiano Ronaldo. Mete la diagonal. Y prueba de nuevo. Gol Real Madrid. Qué gran centro, ¿eh? Así de fácil es el fútbol. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Juventus se despistó muy pronto en el partido. Cristiano Ronaldo. Lichtsteiner. Chiellini. Y va para adelante. Evra. Balón largo por arriba. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Barzagli. Evra. Encantadora, maravillosa. Supermanesca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Pase largo al hueco. Marquicio. Pogba. El desafío es muy injusto y se indica falta. Sin sorpresas, es una tarjeta amarilla. Desvían hacia arriba. Es una buena oportunidad esta. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Un pase fuerte hacia adelante. La intenta. La pelota milagrosamente no entró. Modric. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Pirlo. Intenta un pase raso al espacio. Esto es saque de banda. Y la cuelga desde lejos. Pase largo. Cortó el balón. Modric. Está solo. Y ahora tiene Benzema. La desliza a través de la defensiva. Pirlo. Pogba. Pega fuerte hacia el frente.
Carvajal. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Lick Steiner. Pirlo. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. El marcador nos indica 1-0 en los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ni modo, agarrado en fuera de lugar. Estaba casi nada del último defensor, pero al momento del toque se adelanta ligeramente. Despeje larguísimo del portero. La desliza a través de la defensiva. Lick Steiner la tiene y se abre un espacio. La pelota se juega hacia adelante. Nadie más obstinado que él. Vaya que tuvo que correr en esa jugada. Despeja apenas con las uñas. Esto es saque de banda. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué golazo, doctor García! Ahora están arriba por dos. Es increíble que ese arco siga en pie luego de la violencia del impacto. Le pegó con un tubo, le pegó con todas sus fuerzas. El encuentro está 2-0. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta vez. Daniel Carvajal. La juega dentro del área, hay peligro. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué buen robo de balón. Esto es saque de banda. Y la pelota la alcanza a despejar. Vidal. Marquicio. Vidal. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Chiellini. Busca un compañero. Real Madrid no ha hecho ninguna sustitución todavía. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Abre la defensa con este pase al hueco. Despeja por poco. Listo para la entrega. Centro rechazado por la defensa. Daniel Carvajal abre la jugada completamente. Intenta un pase raso al espacio. Cristiano Ronaldo vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Ebra. Barzagli. La juega y filtra el balón. Qué bien la paró. Lick Steiner. ¿Quién puede seguirlo? Finalmente el guardameta tiene el balón. Cristiano Ronaldo. La desliza a través de la defensiva. Modric. En el área. Benzema. Otra anotación. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Algo está ocurriendo en la banca. Creo que va a haber un cambio. El partido está 3-0 ahora. Daniel Carvajal. Toni Kroos. Busca su delantero. James Rodríguez.
Chiellini. Pirlo. Pelota al hueco, qué bien la vio. Es todo, los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Y eso es todo, es una gran ventaja para los visitantes. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo.